Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Esta semana voy a grabar el ya tradicional vídeo de favoritos para regalar y por supuesto que te regalen, claro que sí, que nadie se quede sin regalo. Voy a hablar de productos de diferentes precios para que tengáis opciones de todo tipo, para pedir y para regalar. Voy a ir bastante rápido para no perder mucho tiempo. Si después queréis que haga en concreto alguna review de algún producto que os haya gustado, pues podéis dejármelo en los comentarios, yo encantada que me dejéis peticiones. Deciros que probablemente suba el vídeo antes del Black Friday y esta semana lo adelantaremos y así tenéis opciones para en caso de que queráis aprovechar algún descuento. Primero quiero mencionaros este producto de L'Occitane que me parece muy mono. Es un neceser que tiene 4 mini tallas y una talla normal de un jabón. Realmente marcaba 20 euros y cuando fui a pagarlo tenía un descuento y me cobraron 16 en Primor, así que me hizo mucha ilusión. Me parece una monada tanto para regalar como para quedaros. El neceser es muy cuco y dentro, pues ya os digo, unas mini tallas bastante majas, por ejemplo del gel de verbena, de un mix de almohadas, si os vais de vacaciones y queréis que huela como en vuestra almohada, es una cosa muy chula. También un gel y también la crema de manos en tamaño pequeño, que me encanta para llevar en el bolso, para no llevar mucho peso. Y el jabón. Bueno, me parece algo muy cuco y un detalle muy mono para regalar si no queréis gastaros mucho. En segundo lugar, quiero mencionar estos packs de Opi. Me gustan mucho las mini tallas de Opi. Bueno, tengo un montón. Os los enseño, chicas y chicos, en varios colores. Cada vez que encuentro este tipo de packs con colores que me gustan, pues siempre aprovecho. Es una manera de poder ir cambiando de esmalte por un precio bastante razonable. Tenéis los packs de 6, que traen 6 y el precio me parece que ronda los 16 euros. Y también creo que es un detalle bastante mono. También quiero mencionaros estos labiales que me encantan en la versión navideña, que acaban de salir. Yo, bueno, realmente los Pure Couture me encantan. Utilizo muchísimo el número 19, que es este, el rosa fucsia, y bueno, esta es la versión navideña, con las estrellitas, no sé si las podéis ver bien, pero realmente son unas barras muy chulas y es todo un detallazo para regalar. Dentro de Yves Saint Laurent, en realidad, en cuanto a labiales, tienen una cantidad de productos increíble, además tienen muchísimos colores. Por ejemplo, si sois cálidas, podéis encontrar en esta colección también muchísimos tonos, a veces que mezclar, también tonos borgoña oscuros, realmente están muy bien. Estos son un semimate, yo diría. Los tenéis también en la parte shine. Este, por ejemplo, es shine, que tiene más brillo. Es más bien como un brillo con color, pero un brillo con color intenso. Tiene bastante pigmentación para tener brillo. Y después también los Kiss & Blush, que son una maravilla. Hace mucho que los uso y os los menciono. Y es un buen regalo para alguien que no se maquille mucho y que quiera simplemente aplicarse un poquito de colorete por las mañanas y labial encima de la base o sin base incluso. Realmente me gustan mucho. Pasándonos a una gama un poquito más baja y más económica, me gustan mucho estos productos de Physicians Formula, que tienen un precio muy razonable y la verdad es que me encanta el colorete. Este tiene al principio un poquito de shimmer, pero a la que utilizáis dos veces el cepillo, la brocha, perdón, ya se le va el shimmer. Y es un color rosadito que da un tono buena cara muy bonito. Y luego también este, que yo lo utilizaría como iluminador, también lo podéis utilizar como sombras. Realmente tienen una calidad muy buena las sombras, son bastante pigmentadas a la vez que son muy aterciopeladas, suaves, cremosas. Bajando más de precio están las paletas de Makeup Revolution. Pienso que tienen una muy buena relación calidad-precio. Están bastante bien, tienen un montón de colores y además tienen un montón de tonos mate también. Escogí esta porque además de los mate, tiene un tono brillo. Como yo siempre utilizo en esta parte interna algún producto con brillo, y me parece que rondan los 5,95 euros aproximadamente. Entonces pienso que es una buena paleta de básicos si tenéis poco presupuesto para regalar, y tanto para vosotras como para la persona que las utilice, pienso que están bastante bien. Si queréis complementar, también están bastante bien los coloretes de Makeup Revolution. Son un poquito tizosos, pero pienso que están bastante bien. Yo en cuanto a los coloretes tampoco me gusta que sea demasiado pigmentado, como a veces me pasa un poco con los de Sleek, que son tan pigmentados que tienes que tener muchísimo cuidado de no pasarte. Entonces tenéis la versión fría y la versión cálida y valen aproximadamente unos 2 euros cada uno. Bueno, están muy bien. También me gustan mucho estos polvos de Bourjois, que son los Bio Detox Organic. Para todas aquellas que tengáis problemas de alergia a una piel muy reactiva, pienso que os puede funcionar muy, pero que muy bien. En realidad es un maquillaje en polvo, pero podéis utilizarlo como polvo de acabado, porque es bastante fino. Pero sí que tiene un poquito de cobertura.
me gustan mucho. Y ahora quiero mencionar los Prisme Visage de Givenchy. El otro día estuve en el evento, si, las que me seguís en Instagram ya lo sabréis, y me encantó la pigmentación que tienen, que es suave para ser un polvo facial, a la vez que un olor delicioso y una textura tremendamente fina. Me parece un regalo muy lujoso y maravilloso que podéis utilizar todo el año. Los tenéis en diferentes tonalidades. Este es el tono 1, este es el tono 6, digamos que son como los más extremos, pero entre medias tenéis algunos tonos más claritos y me parecen fantásticos para dar un poquito de color, incluso utilizar colorete como contouring, como bronzer para invierno, y estos también iluminan un montón y no dejan esa sensación de polvo, de una cara demasiado empolvada, ¿no? Sabes que a veces así ocurre. Pues, siguiendo con labial, les quiero mencionar los Juicy Shakers, que son una auténtica monada. La verdad, me gustan mucho, tiene un acabado como ligeramente aceitoso que queda como un bálsamo en la piel. Me gusta todo, me gusta la manera de utilizarlos, el packaging, el acabado, me encanta. La verdad es que pienso que es un regalo muy mono. Si os gustan los tonos nude, quiero hablaros de estos que son de gama media y low cost. El de Rimmel funciona muy bien, me gusta mucho la textura de las barras de labios de Rimmel. También las de Maybelline, tienen cosas chulas. Pero me gustan mucho estos tonos nude. Este, por ejemplo, es más cálido, este es más rosado, este es parecido a este, aunque es un poquito más marrón, más oscuro. Me gustan bastante, eso sí, son una textura mate. En Catrice me gustan los labiales bastante más que las sombras. Las sombras no os las recomiendo tanto. En cambio, sí os recomiendo las de Flormar. Flormar es una marca que no sé por qué no veo mucho mencionar en YouTube y pienso que tiene una relación calidad-precio estupenda. Sé que no en todos los países la tenéis, chicas, lo siento, pero funciona muy bien. Y tiene unas sombras muy monas. Por ejemplo, estas son frías. Es que tienen un precio, me parece que me valió 6 euros esta paleta. Y esta también, de correctores. A veces me preguntáis por correctores que funcionen bien con una buena relación calidad-precio. Estos funcionan de maravilla, incluso tienen el iluminador. Luego, algo que también me gusta mucho regalar son los cushions. ¿Qué me diréis? Bueno, Miriam, pero es más complicado porque no conocemos el color de la base de la persona. Os doy toda la razón, es un poquito más complicado. Pero si podéis conseguir el color de la persona o una muestra de su maquillaje o, bueno, vais con ella, lo que sea, me parece un regalo monísimo. Porque, en primer lugar, además de que es una polvera tan mona, o sea, el detalle es monísimo para llevar en el bolso, para tener en el tocador. Además de eso, funcionan de maravilla. Por ejemplo, el de Yves Saint Laurent es... Tiene un acabado, me gustaría hacer un vídeo sobre esto, decirme si os interesa. Tiene un acabado mate, luminoso, y una cobertura media alta, la verdad es que funciona muy bien. Después está el de Dior, no sé si os he hablado de él alguna vez, que me gusta mucho porque tiene una cobertura baja, da un aspecto de piel sana, ligeramente luminoso, ligeramente jugoso, y además tiene una protección 50. Y tiene principios activos de tratamiento. ¿Vale? No solamente es un maquillaje, sino que un tratamiento. Eso sí, cuando compréis el de Dior os vendrán dos recambios, con lo cual vale el doble con respecto a otros cushions. Creo que ronda los 80 euros, pero trae dos, o sea que os durará pues, para un año perfectamente. Y después también el de Lancôme, que fue mi primer cushion y me sigue encantando. Ese efecto piel sana, piel fresca, ligeramente jugoso, perfecto para las que tengáis la piel seca, básicamente. Siguiendo con barras de labios... No quería dejar de mencionar las de Wet n Wild, que también os pueden servir si queréis hacer si tenéis poco presupuesto o si queréis regalar varios labiales o mezclar con unas sombras. Por ejemplo, las de Wet n Wild también me gustan mucho. Creo que tienen una pigmentación bastante buena, duración bastante buena y además una amplia gama de colores. Si queréis comprar verdes, colores más básicos, cálidos, fríos o ya pues alguna cosa así más extremada, ¿no? Azules, rosas, morados, etc. Y pienso que funciona muy, pero que muy bien también, que podéis hacer un regalo muy majo. Otra cosa que me gusta hacer también a veces es comprar un neceser aparte, pues tanto en una droguería como en otro tipo de tiendas, y dentro del neceser hacer yo mi propio regalo con un lacito y tal, es algo que también me hace mucha ilusión. Siguiendo con paletas, quiero mencionaros las de Sleek, que bueno, son una maravilla, las tengo de todos los colores. Además, lo que me gusta mucho de este tipo de paletas es que tienen sombras brillantes, mate, cálidas, frías en cada paleta. Entonces podéis elegir, fijaos qué monas estas, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Pero realmente tienen un precio de, creo que ronda los 10, 12 euros, depende de dónde lo compréis, y realmente sale muy bien. Después, packs así para regalar, que ya vienen preparados por las marcas, me gusta mucho el Snow Fairy de Lush, me gusta muchísimo, me llegó hace, pues yo creo que 2-3 semanas, y el olor
me tenía embriagada en el despacho. Qué bien me olía mientras estaba editando otros vídeos. Me gusta muchísimo. Tiene una estrellita. Bueno, tiene diferentes cosas para el baño. Gel de baño, crema de baño. Tiene un olor... No sé si sabéis los caramelos de pez. Pues es una cosa parecida. Es dulce, pero es un dulce que no se hace pesado. Es delicioso, la verdad. Como un sabor a fresa. Me parece una monada. Bueno, viene... En realidad venía empaquetado con un lacito, chicas. Pero es que no me pude resistir a abrir lo que había dentro. Luego, hablando de resistirse, para las que tengáis ya un presupuesto más elevado o queráis hacer un super regalo, quería mencionar el calendario de Adviento de Clarins, que también me ha llegado hace unos días y también me resistí a abrirlo, bueno, a sacar las cosas en realidad, para enseñaros todo lo que trae. Trae los productos míticos de la firma, como por ejemplo el Beauty Flash Balm, ahora también el Booster, que funcionan de maravilla, yo tengo los tres y los utilizo en diferentes momentos, a veces el Energy si tengo la piel un poquito más cansada, o el Repair, últimamente en mi vídeo de rutina facial lo habéis visto. Este colorete divino, trae también maquillaje, el tónico en una talla intermedia, no son realmente, algunas son mini tallas, otras son tallas intermedias, el Eclat Minute en base de maquillaje y en barra de labios, también el audinamizante, bueno, esto va directamente a mi colección de miniaturas, porque esto, y también tiene pues unos llaveritos para el bolso, la crema de manos, la mini talla del aceite, que para viajar incluso, yo creo que esta mini talla os puede durar hasta 15 días, porque como el aceite solo son necesarios pues unas 3 gotitas, pues ya es más que suficiente. Y realmente me parece un detallazo, la verdad es que cuando lo recibí me hizo una ilusión tremenda y pienso que si queréis hacer un regalo así bonito, es una cosa increíble. Lo difícil es resistirse a esperar al día siguiente para abrir el siguiente regalito, ¿no? Pues no quería terminar sin mencionar las sombras de Dior. Sé que no es el primer año que las menciono en Navidad y muchas veces no las utilizo en vídeos porque me decís que utilizo productos muy caros a veces y evito utilizarlas. Pero si queréis hacer un buen regalo o haceros un buen regalo, son una maravilla. Tienen una cremosidad increíble, una pigmentación media-alta. Algunas son mate, otras tienen un brillo ligero y en el centro normalmente tiene más brillo. Bueno, depende, en este caso es esta la que tiene más brillo. Y tienen unos colores muy especiales y también el Rosy Glow, chicas. Esto cada vez que quiero hacer un buen regalo, a no ser que la persona ya lo tenga, regalo el Rosy Glow, que tiene... Aunque aquí lo veis así de fuerte, al aplicarlo se adapta al color de la persona. Entonces, da un aspecto de piel sana al momento, además de que el packaging es una gozada. También quería mencionar este colgante de Apodemia que me regalaron hace poco, gracias a la revista Mujer Hoy. Sois encantadores, realmente es que lo estoy utilizando prácticamente todos los días. Me parece tan mono, tan especial y tan favorecedor. Y además es un producto made in Spain, para las que tengáis interés en compraros o conseguir este tipo de piezas, ¿no? Que son tan, tan bonitas. Y después también este bolso, que os lo he enseñado ayer, me parece, en Instagram, que es una monada. Es un bolso de Acosta. Ya sabéis que colaboro con ellos desde la primavera aproximadamente, cuando hice el vídeo de qué hay en mi bolso, y colaboro a veces con ellos en el blog. Y me encanta este bolso, estoy enamorada. Tiene un tono tan bonito de la colección Click Clack, que se llama porque hace Click Clack el cierre. Es una monada. Cabe mi móvil, que es muy grande, chicas, os lo aseguro. Y pienso que, bueno, es hechos en España, es todo piel auténtica y realmente tienen una calidad maravillosa. Ya es mi tercer bolso de Acosta y os aseguro que, bueno, es un muy buen regalo. Me parece que hacen el 30% en el Black Friday. Pues bueno, chicas y chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme vuestros comentarios y también decidme si tenéis alguna petición en especial. No sé, siempre me resulta interesante saber lo que preferís la mayoría. Os mando un beso enorme y os espero durante la semana en Facebook, Twitter y sobre todo Instagram, que es mi red social favorita. Un beso enorme.